que bueno, olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, si quieren saber cómo hacer este hombrecito de nieve para contar hasta que llegue el día de Nochebuena, el día de Navidad, quédense, les estaré explicando cómo hacerlo. Es muy fácil de hacer, muy rápido de hacer y queda súper lindo. Y aparte, funciona, que es lo más importante. A todos los pequeñines les va a encantar. Y a toda la familia, ¿por qué no? Así que, sin más ni más, empecemos. Ok, ahora vamos con los materiales que vamos a estar ocupando. Y bueno, yo tengo dos cartones, pero pueden reemplazar uno con un plato de papel. Como verán, tengo variedad de pegamentos, variedad de cosas para decorar. Tengo esas hojitas de foamy, tengo pompones, tengo un moñito, pero eso lo pueden ustedes reemplazar con lo que ustedes tengan en casa. Una regla, tijeras, esta cosita que es para detener papel, una de estas, eso sí la van a ocupar. Si ustedes encuentran una manera de reemplazar eso, pueden hacerlo, pero siento que lo más fácil es con eso. También tengo un marcador en negro, un lápiz y pintura de acrílico en rosa. Tengo estos pedacitos de foamy negro que voy a utilizar para los ojos, pero no es necesario que tengan eso. Si no tienen, pueden utilizar simplemente su marcador o papel negro, que en este caso también vamos a ocupar papel negro o pintura negra, porque eso va a ser para el sombrero. Así que si no tienes papel negro, simplemente pintas tu sombrero y ya. Foamy en blanco, que también puede ser reemplazado con papel normal o inclusive con pintura. Y tengo una cartulina en naranja. Pero sí, todos los materiales, yo les voy a dar la idea, pero todo lo pueden cambiar, reemplazar a su gusto. Y pues empecemos. Ok, y vamos a empezar por agarrar un cartón. Yo tengo este y bueno, voy a agarrar esta tapa que ya tengo porque es un círculo grande. No medí nada, discúlpenme si necesitan medidas, pues es más o menos el tamaño de un plato de papel más o menos. Pueden hacerlo más grande o más pequeño, depende de ustedes, su gusto. Yo agarré esto porque me pareció buen tamaño. Y bueno, simplemente lo voy a poner así. Agarro lo que viene siendo mi lápiz y simplemente voy a hacer un círculo de esa manera. Y ya que tengo mi círculo, como verán, dibujado, simplemente lo voy a cortar. Y ahora ya tengo un círculo. Ahora este círculo lo que voy a hacer, lo pueden pintar en blanco o lo pueden forrar. Yo tengo un foamy, así que lo voy a estar forrando de foamy. Y simplemente lo voy a estar pegando con mi pegamento. Así que voy a ayudarme con mi pegamento de silicón, pero en realidad lo voy a pegar con este tipo de pegamento y lo voy a hacer todo abajo. Este que yo tengo tiene brillo abajo, pero yo no quise utilizar el helado del brillo. Voy a utilizar la parte que es completamente blanca. Ahora simplemente voy a cortar alrededor. Agarrando este cartón. Y bueno, aquí verán que ya lo tengo, pero les voy a decir cómo lo hice. Simplemente agarré mi círculo este y lo puse aquí a que me sobrara un poquito de cada lado. E hice unas marquitas. So, marqué de este lado y marqué de este lado. Y así ya sé qué tan ancho quiero mi sombrero, porque voy a estar haciendo un sombrero para nuestro mono de nieve. Bueno, yo lo único que hice fue agarrar la marquita, lo puse así, una línea hasta acá, esta igual, una línea hasta acá. Y ahora tengo que decidir qué tan ancho lo quiero de arriba, así que también hice una marquita aquí, una marquita aquí, nada más para ver qué tan ancho lo quiero este pedacito. Ya que tengo eso, con un puntito aquí, lo pongo de nuevo, una línea así. Y no importa que nos queden las líneas hasta abajo porque lo vamos a estar cortando. Ahora lo vamos a voltear y donde tenemos estos puntitos, voy a ponerlo así. E igual, voy a hacer una línea de esta punta, así. Y el alto que lo quiero, en este caso yo no lo quiero tan alto, así que aquí está bien, e hice una línea así. Y listo. Con dos líneas así, dos líneas así, ya tengo formado mi gorro del tamaño que lo quiero. Y ahora, bueno, simplemente lo tracé nada más para que vean la forma del gorro. Y ahí voy a cortar. Y como verán, está perfecto para nuestro hombre de nieve. Y bueno, ahora este lo voy a estar forrando
con esto. Lo pueden pintar, pero yo en este caso tengo este papel en negro y pues lo voy a aprovechar, así que voy a estarlo forrando con este e igual lo voy a estar haciendo con mis tijeras, mi silicona caliente y un poquito de pegamento de este. Mi sombrerito aquí, voy a estarlo decorando. Simplemente voy a agarrar un listón y lo voy a pegar en esta parte. Y bueno, ahora voy a estar pegando estas hojitas de foamy y unos pompones rojos en la parte del medio, y eso lo voy a hacer con mi pegamento caliente. Ahí tenemos ya el sombrerito. Listo. Ahora voy a estar agarrando lo que viene siendo mi cartulina esta y voy a estar cortando una forma como de una zanahoria. Voy a estar pegando así y voy a cortar nada más para hacerlo más grueso. Tenemos esto y lo ponemos aquí en el centro. Ahora, ya poniéndolo en el centro, yo tengo un tornillo, pueden hacerlo con otra cosa, pero bueno, yo tengo un tornillito y lo que voy a hacer es que voy a hacer un agujerito en esta parte, en el mero centro voy a hacer un agujerito. Procuramos que atraviese hacia la parte de atrás. Y ahí se ve que ya salió, entonces bueno, ahí está. Ahí lo tengo, esto nada más lo hice nada más para ver si iba a entrar. Ahí entra perfectamente bien, pero lo voy a quitar para que no me estorbe. Y voy a estar agarrando esto y lo voy a estar pegando. Y bueno, ahora voy a agarrar unos pedacitos de foamy que voy a utilizar para ojitos y los voy a pegar. Si ustedes no tienen de estos, los pueden dibujar. Una sonrisa y me voy a guiar con esto. Voy a estar agarrando un lápiz y muy delicadamente, sin apretar, voy a escribir los números del 1 al 24 por la parte de aquí. Lo más fácil es poner el 1 aquí y luego ponemos el 12 aquí para asegurar que nos queden en donde exactamente donde van, y el 24 aquí, ok. Y de esa manera podemos poner aquí, ponemos todos los números del 1 al 12 y aquí del 12 al 24. Entonces, bueno, hagamos eso. Y les digo, lo voy a hacer muy despacito para si se me equivoco puedo borrar y corregir. Ahora voy a estar trazando todos los números. Y estoy pegado aquí y el 13, el 12, el 11. Un listón y lo voy a poner en la parte de acá, de atrás, y ese va a ser para colgarlo. Esto no necesitan hacerlo, pueden ponerlo con una tachuelito, con algo en la pared. Yo prefiero así para no dañarlo, entonces bueno. Entonces voy a poner un pedacito de twine y voy a cubrir con fieltro. Esto va a ayudar como soporte para que no se vaya a caer.
Y listo, así va a quedar. Y bueno, pues como verán, ya pueden cambiarlo todos los días hasta llegar el día de Navidad. Y ese se los mostré con tiempo para que tengan tiempo de hacerlo. Y lo pueden empezar a utilizar llegando el 1 de diciembre. 1 de diciembre y el 2 de diciembre, 3 de diciembre y así sucesivamente hasta llegar al Nochebuena, que viene siendo el 24. Y vean qué bonito queda, a mí la verdad me encantó. Les digo, esto, si ustedes no tienen foamy, si no tienen cartulina, si no tienen alguna cosa, pueden pintarlo simplemente, pueden inclusive, en vez de cartón, pueden usar un plato de papel. Yo lo quise hacer en cartón porque siento que va a durar más. La verdad es que me gustó muchísimo. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció, los quiero y hasta la próxima.